Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica aquí en Canal 22, en donde hoy vamos a hablar de la fabulosa sincronía y diseño que aparece de manera automática en la inteligencia artificial y también parece que en la naturaleza. En la emisión pasada de la Oveja Eléctrica conversamos con el físico Manuel López Michelón el la Morsa sobre cómo los genios de las computadoras han creado programas de software con instrucciones que hacen que los puntitos o bichos que aparecen en las pantallas evolucionen de manera autoorganizada en una especie de darwinismo de la inteligencia artificial. Lo que surge es sorprendente. La Morsa, autor del libro Jugando a ser Dios: Experimentos en Vida Artificial, nos habla de un modelo que diseñó el científico Christopher Langton en torno a una hormiga hecha de píxeles que tiene un asombroso comportamiento y evolución a partir de unas reglas ciegas en donde se puede explorar la relación entre el caos y un nuevo orden emergente. Eh, hay otro personaje, eh, Langton, que hizo la, la hormiga de Langton. La hormiga de Langton es un sistema de una hormiguita que que en realidad es un bicho, es un puntito en la pantalla, que está sobre un plano y camina y, y el plano es rojo, por ejemplo. Si es rojo, cambia el piso, el, ese cuadrito a verde y se mueve a la derecha. Y si se mueve a la derecha, vuelve a ver el... De este. Si es rojo, vuelve a la derecha, pero cambia a verde. Cuando es verde, se mueve hacia la izquierda. Y con esas reglas tan bobas, puso su programa a trabajar y vio que el puntito se movía, iba creando una trayectoria medio azarosa, así... Y de pronto, una escalera, una escalera, y no lo sacas de ahí. Qué Eso se llama un atractor en teoría de caos, pero nadie sabe por qué se produce, nadie sabe cómo se autoorganiza de pronto de algo que parecía de locos, porque pasan ocho mil pasos, ocho mil generaciones antes de generarse la escalera. ¿No? Nadie sabe, nadie sabe. Lo que sí está claro es que hay un fenómeno de autoorganización, muy, muy evidente. El hecho de que la piel de ciertos animales, las franjas de las cebras, sea de cierta forma, no es gratuito ni es azaroso. Sigue un patrón muy establecido. ¿no? Entonces estamos de pronto notando que, que hay algo más que la naturaleza nos está mostrando que ni siquiera tiene que ver con la vida misma. Parece que es parte del show. O sea, ahí está. Y voy más allá. Está el problema, eh, debes haber visto alguna vez algún video, de que en una tabla pone una serie de metrónomos y entonces se están moviendo de diferentes formas. Y pero y se sincronizan. Y todos se sincronizan. Es una tabla movible que está en unas ruedas y de pronto como que se comunican entre los, eh, en, entre los metrónomos y de pronto todos se sincronizan. Y esa sincronización es un evento externo al tema. ¿Cómo, le hacen, cómo se comunican? Hay unas, este, unas eh, eh, luciérnagas que están en no sé qué en, en, en Asia y, en, y se paran en los árboles y si tú vas en la noche, se ves que se prenden y se apagan las luces, pero estas están sincronizadas, como foquitos de, 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 de un árbol de Navidad, todos sincronizados. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben sincronizarse al de al lado o con los demás? Bueno, lo que hacen es que se sincronizan con el de al lado como los metrónomos se van sincronizando con el de al lado y de pronto tú ves que se prenden y se apagan todos al mismo tiempo. Eso es increíble. ¿sí? Cuando se reportó ese hecho, hubo científicos que dijeron, no, eso no es cierto. Y se lanzaron a ir a donde estaban estos eventos a ver si era cierto. Y se, es asombroso. ¿Sí? Hay algo en la naturaleza que parece que se comunica para que exista esta autoorganización, para que exista esta comunicación. ¿Has visto los bancos de peces? Sí, bueno, los, los bancos cadumens. de peces se mueven. Como inteligentemente entre ellos. Pero, pero un pez que está en un lado y otro pez que está en otro no sabe de sí, pero sabe del de al lado. Entonces, solamente parece que se observan y se siguen las trayectorias. Y uno lo que ves son como nubes de peces que se van moviendo bajo el agua. También hay insectos que hacen eso y, y pájaros que hacen eso. ¿no? Entonces, da la impresión que hay algo más que estamos empezando a encontrar que existe. Esta, esta orga, autoorganización. Que es parte de la naturaleza, por eso el libro se llama cuando a ser Dios", porque tú pones las reglas y ves qué pasa. Y entonces la pregunta es cuáles son las reglas más importantes por las cuales la vida se puede dar. Cuáles son las reglas que hay que rechazar porque no generan vida, ¿no? Ahora la pregunta es cómo el, cómo el universo o la naturaleza cómo sabe cuáles son las reglas que funcionan y cuáles no. Yo creo que lo que al final de cuentas hace un procedimiento darwinista, ¿sí? Empieza, elimina lo que no sirve y eventualmente se queda con lo que sí funciona. Y entonces hay esta evolución, ¿no? Pero es muy extraño, ¿eh? O sea, en, en el fondo es muy extraño que la naturaleza lo haga porque no te. Bueno, si hay un ser superior y demás que se está enterando de todo esto, bueno, deberías, tiene que ocuparse de tantas cosas que suena un poco extraño que pueda ocuparse de todos. Pero lo que puede hacer es poner reglas ciegas que generen esto, ¿no? <laughs> El creador de un programa de inteligencia artificial pone reglas ciegas y luego deja que su sistema evolucione en formas complejas y diríamos que también hermosas. Y en la naturaleza parece suceder algo similar. Con reglas ciegas parece que también se puede generar la coherencia de un cardumen, que es una nube de peces que flota de manera sincronizada, o las coreografías de las luciérnagas. ¿Qué es lo que sienten los programadores de cómputo? al jugar con este universo, al jugar a ser como dioses con los pixeles. Regresamos enseguida para continuar conversando sobre la fabulosa sincronía en la evolución de la inteligencia artificial y en la naturaleza. Como de rayo con tintes verdes que juega un ajedrez cósmico, estamos de regreso en la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando con nuestro querido amigo, el físico Manuel López Michelone, La Morsa, sobre la fabulosa sincronía en la inteligencia artificial y en la naturaleza, que al seguir una serie de reglas de programación de manera automática, nos brinda una serie de comportamientos complejos, autoorganizados y en evolución constante. ¿Qué siente un experto en cómputo, un programador como el físico Manuel López Michelone, al jugar a ser como Dios en su universo de bichos, hecho de pixeles e inteligencia artificial, que se autoorganiza en formas demasiado realistas que incluyen sexualidad y guerras? Entonces la pregunta es, ¿esta autoorganización no es un evento que yo me estoy inventando o si de veras existe? El hecho de que de repente aparezca en la naturaleza, como este ejemplo que te di de, de Prigoguín, sí. nos habla de que algo ahí está ocurriendo. No entendemos muy bien esas reglas, como por qué existen. Ya olvídate sí. de cualquier otra cosa. ¿Por qué sí existen esos procesos de autorregulación en vez de que no hubiera existido absolutamente nada? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué, qué, ¿cómo se interpretan? Hay otros, este, hay un personaje que es, eh, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene los polimundos, que también pone un montón de bichos y pone una serie de reglas y ve cómo se comportan. Y cuando uno ve la descripción de lo que está pasando en la pantalla, de lo que él ve, dice uno, bueno, esto parece una guerra entre dos eh, comunidades que están haciendo eso. Pero es así, ¿sí? O es una mera interpretación que hace el investigador para tratar de explicar lo que está pasando. Y eso es a mí lo que me deja todavía la duda. ¿No? Es cierto, hay algo ahí que no sabemos qué es. Eso es un hecho. Porque la vida se, se deja matematizar. Ajá. Es matematizable. Ajá. Pero de ahí a poder decir que lo que está pasando tiene. No, sí, que, que no sí, que no sea una proyección nuestra. Que no sea una proyección nuestra, no lo sé. ¿no? Pero es un hecho de que algo está pasando y que algo hay atrás. Que son, eh, son como leyes o reglas que, que, que la naturaleza nos está imponiendo de alguna manera y que de pronto las empezamos a entender, porque gracias a la computadora podemos empezar a simular estos juegos. Que eso es jugar a ser Dios. Ajá. Hablemos de eso. ¿Qué es lo que pasa en ti cuando tienes esa experiencia de de repente decir, Pues sí, estoy jugando a ser Dios y están empezando a ocurrir aquí cosas que me sorprenden y me asombran? Sí. ¿Qué se siente jugar a ser Dios? Pues es, es, es muy divertido porque cuando uno dice bueno vamos a poner estas reglas a ver qué pasa, ya a veces ponemos reglas y vemos que no pasa nada, o sea, que, que no hay ningún comportamiento razonablemente interesante y entonces las eliminamos directamente, ¿no? Pero de pronto cuando surge alguna regla interesante ¿Sí? Donde empieza a haber esta autoorganización o empieza a haber eventos que, que nos, hace, nos hace pensar que hay algo más. que autorrecursivos Autorecursivos y demás, que eso es una palabra interesante. La recursión, que es muy importante en todos estos eventos. La, la, el, el, la vida es recursiva, ¿sí? porque se imita a sí misma. ¿no? Y, y, por ejemplo, Von Neumann decía, bueno, imagínate que tengo un robot en una alberca donde están los elementos del robot y el robot hace su propio robot, ¿sí? Hace un robot con él mismo. Los seres humanos somos recursivos. Nos, nos creamos a sí mismos a nosotros a través de las siguientes generaciones, ¿no? Y eso nos lleva también a tratar de entender, por ejemplo, cómo los, los este, cromosomas se pueden replicar y cómo, cómo se recombinan, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado, fíjate que es simpático, alguien encontró que entre las reglas de, 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 de reproducción, ¿no? Hay unas que son asexuales, que es. El, el, el bicho tiene su mismo código genético todo el tiempo. Y hay otras que son sexuales, que se recombinan. ¿no? Y se pensaba que las reglas sexuales eran mejores porque el código genético de ese bicho iba a mantenerse siempre igual a través del tiempo. Bueno, pues se encontró que es mucho más enriquecedor para la creación de, de las comunidades de, de, de células y de bichos electrónicos, ¿no? de puntos en la pantalla es mucho mejor cuando es sexual que asexual. O sea que hay sexo también en la sí, inteligencia exactamente, artificial. Sí, exactamente. Entonces, este, el, el, lo que estamos empezando a ver es que ciertas reglas parece que son como las mejores. Es decir, ¿cuál es el mejor universo que tenemos posible? Pues el que tenemos. ¿Esas son las mejores reglas? Pues parece que sí. ¿sí? O sea, uno podría pensar, ¿por qué no hay otras reglas? ¿Por qué la regla de la fuerza de la gravedad, o sea, la fuerza de la gravedad tiene... Este, esa misma expresión que Newton encontró, ¿no? Que es más a 1 por más a 2 entre R cuadrada, ¿no? ¿Por qué R cuadrada y no R cúbica? ¿O por qué no es R a la 2.1? ¿Por qué es 2? Esa es una pregunta que se han hecho, ¿no? Y es 2, ¿eh? No es 2.1 ni 2.01, es 2. ¿Por qué nadie sabe? ¿No? Pero ¿por qué esas son las reglas que funcionan? Y esas parecen ser las mejores reglas. Entonces hemos encontrado que una serie de eventos que consideramos naturales, ¿no? Bueno, porque si cambiamos, ¿qué pasaría si en lugar de ser la reproducción sexual, donde se recombinan los genes, la hacemos asexual? Y encontramos que la sexual, que es mantener cada código genético igual para reproducirse, no es tan enriquecedor para las comunidades. Pues tal parece que la autoorganización de los programas de computadora desemboca en algo muy parecido a lo que vivimos. La inteligencia artificial también tiene juegos sexuales juegos de poder e incluso guerras. La gran pregunta es si también podría desembocar en la estrategia darwinista de la cooperación. Después de un parpadeo artificial que también es natural, volvemos a la oveja eléctrica para seguir conversando con la Morsa, con el físico Manuel López Michelone, sobre este apasionante tema, sobre las guerras artificiales duras y otras posibilidades evolutivas. <music> Como de rayo con tintes verdes que parecen evolucionar desde los píxeles hasta los juegos cósmicos, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando con el físico Manuel López Michelone, con la Morsa, sobre la fabulosa sincronía y diseño que aparece de manera automática en la evolución de la inteligencia artificial y en la naturaleza. El parecido es tal que incluso en los programas que hacen los creadores de software, Aparecen juegos de poder, sexualidad y guerras. En ambos mundos incluso aparecen los virus, pero también posibilidades de autoorganización inéditas y todo a partir de las reglas del juego que echan a andar los programadores. Y el encontrar esto, esto el, el descubrir estos, estos momentos de, de, de organización de, de, de las matemáticas y, y de estos principios de modelos de computación, debe de ser fascinante para ti. ¿no? Pues por supuesto que lo es. Por eso, cuando juegas a ser Dios, tú puedes plantear tu universo como quieras. Puedes plantear lo que está pasando en, 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 con tus seres vivos, ¿no? Y además decir lo que va a pasar. Es más, te voy a poner un ejemplo que es todavía más sorprendente. No solamente basta con poner eh, puntos en la pantalla que se muevan de, con ciertas reglas, sino que además hay la guerra de los, de, de, de los, de los mismos autómatas celulares. Y Eso se llama el Core Wars, la regla de los núcleos. Y en los años 60 se empezó a, a desarrollar todo un sistema de, 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 de batallas campales entre dos programas de computadora que querían ganar. Sí, La historia es igual en la las misma. computadoras que en los, entre los seres humanos. Exactamente, y entonces eh, Ken Thompson, eh, eh, Richie y Kearney y toda esta gente que estaba en el laboratorio de Osbell en ese entonces que tenían las máquinas, que además la máquina que estaban usando era una máquina que se usaba para la administración por la noche, ellos la usaban para jugar, ¿no? Hacían programas que luchaban entre sí a ver quién se comía a quién, ¿no? Eh, hay detalles simpáticos. Thompson y Richie eran muy amigos. Un día llegaron los dos con el mismo programa, línea por línea. Los dos hicieron el mismo programa sin, con, sin saber que uno estaba haciendo eh, el programa para luchar contra el otro. Hicieron el mismo programa línea por línea. Qué increíble. Es, o sea, se llevaban tan bien, se entendían tan bien lo que estaban haciendo. ¿sí? Y este juego del Core Wars eventualmente se pasó a una cosa que se llama Robot Wars, la guerra de los robots. Y los robots son programas, en, es código que se pone en la pantalla como un bichito y que si se encuentra otro le dispara y entonces el otro pierde fuerza y si, y si pierde fuerza pero si no se mueve le siguen disparando hasta que pierde toda la fuerza entonces el, en el programa eh, si me disparan y me pegan me muevo hacia la izquierda o me muevo a la derecha ya, ya. son otra vez un, una serie de reglas para sobrevivir en un entorno que es muy hostil y ahora tendríamos que entonces descubrir las reglas de computación y de autoorganización para la cooperación porque a lo mejor ahí están los modelos de algo que tendimos, tendremos que apreciar en nuestro propio comportamiento humano. Exacto, Pepe. Y fíjate algo todavía que, que va, va en ese camino: los virus de computadora es otra expresión de esta vida artificial. Claro, porque ¿Eh? ya, ya tú bien sabes que los virus están en esa frontera entre lo vivo y lo inerte. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, los virus de computadora lo que hacen es reproducirse. Y hemos pensado que siempre los virus son malos, ¿no? Y además con el COVID pensamos que todos los virus son malos. Pero hay gente que ha pensado, bueno, ¿por qué no hago un virus de computadora bueno que, por ejemplo, me respalde los datos cada cierto tiempo? Que esté ahí corriendo todo el tiempo y diga, de pronto ya es momento de, de respaldar toda la información antes de que pase algo. ¿no? Los modelos de, de cooperación y de generosidad computacional llevados también a nuestra vida para entender lo que nos pasa. No tan solo entender la vida artificial, Ajá. sino la vida que tenemos cotidianamente. ¿no? Así es, Pepe. Yo te diría, eh, como conclusión eh, fundamental de, del libro, es que eh, me dijo Gil un maestro de ajedrez, me dijo un día: Con esos títulos no se juega, me dijo. ¿no? Ándale. <laughs> Pero yo creo que la conclusión es muy interesante. Es decir, yo puedo, tener, puedo crear universos eh, virtuales reglas virtuales, generar vida virtual, ¿no? ver qué pasa y asociarlo entonces a eventos reales y ver qué sucede. ¿no? En mi opinión, cuando uno se enferma, eh, por ejemplo, le, le da una gripa y entra un virus, bueno, el virus sigue ciertas reglas, que son de un autómata. El virus no sabe que está haciendo daño, simplemente sigue las reglas del juego, es lo único que hace. Y entonces el, el cuerpo humano lucha... Como, como en el Core Wars con otro código para tratar de luchar contra el virus que acaba de entrar. Si no puede, pues entonces seguimos enfermos, y si puede con ayuda quizás de medicamentos y demás que le da más fuerza a las o que reduce la posibilidad del virus, entonces terminamos encontrando que estamos jugando un juego de una guerra entre dos entre dos entes que bueno, son, están vivos, o por lo menos asumimos que están vivos, están dentro del cuerpo. Pero eso lo podemos hacer con la computadora. Y esos modelos nos pueden servir precisamente para después hacer aplicaciones que valgan mucho más la pena. Y el reto es precisamente justo eso: ver cómo podríamos tener modelos de vida artificial cooperativa. Así es, sí. Eh, ahí están los modelos y ver cómo se comportan eh, eh, para mejorar, ¿no? Que, que sean útiles para la comunidad. Te, te, te terminaría con este asunto, por ejemplo decía Donald Knuth, Donald Knuth que es el creador de TeX y de un montón de programas, que tiene el arte de la programación, que son cuatro tomos o bueno quiere hacer diez, no, solamente se dedica a escribir el hombre hoy, hoy en día y es una vaca sagrada del cómputo. Decía Donald Knuth que dice, si tú tienes dónde dormir y qué comer, tú tienes que dar parte de tu trabajo a tu comunidad, es tu obligación. Ahí está dicho todo. ¿no? Pues querido Morsa, de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la oveja eléctrica para jugar a ser como dioses, pero en este caso dioses generosos en nuestra vida inteligente, tanto en las expresiones cotidianas como en la vida artificial. Muchísimas gracias. No, no muchas gracias Pepe. Muchas gracias de verdad. Pues ahí están las posibilidades de la cooperación en la inteligencia artificial autoorganizativa, cuyas reglas del juego y de programación podrían ser un sorprendente espejo de la evolución de la naturaleza. Y esto nos lleva a la gran pregunta sobre la inteligencia de los programadores: ¿por qué hay reglas del juego? Hay un hermoso poema de Borges sobre el ajedrez que tanto aprecia el físico Manuel López Michelone, que nos adentra en el asombro que nos traen los juegos de los científicos en computación. Solo hay que cambiar la palabra Dios por programador. Escribe Borges. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Un gran gusto la presencia en la oveja eléctrica de la morsa eléctrica, nuestro querido colaborador Manuel López Michelone. Y bueno, pasamos ahora a otro registro de la evolución. Por nuestra querida mosquita eléctrica, Miriam Moscona, que con su zumbido cósmico nos abre a la belleza de las imágenes que nos traen la ciencia y la tecnología. Pues querida Miriam Moscona, es un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica Siempre. Así es. Oye, Miriam, tú sabes bien que una imagen de arte tiene precisamente la posibilidad de, de diversas lecturas que te van abriendo cada vez capas más profundas. Lo mismo ocurre con las imágenes que tú nos traes. Y mira, en tantos años que he tenido esta sección, Pepe, nunca he usado las mismas fotos eh, en, en, en dos programas, pero esta vez las uso eh, porque mm, hay una vuelta de tuerca que... Que quiero señalar, y estoy fascinada de hablar de esta guapísima Nebulosa Roseta. Que se abren capas, y eso es precisamente lo que es la belleza, el arte que se nos va abriendo en diferentes dimensiones. Así es. La nebulosa roseta tiene la característica de ser una gran guardería estelar. La masa de la nebulosa se estima en unas 10.000 masas solares y tiene un radio aproximado de 64 años luz. Esta consentida, la nebulosa roseta, fue descubierta en el siglo XVII junto con Orión, es una de las más bellas y fotogénicas bailarinas del cielo. Su nombre obedece a su parecido con un capullo de rosa. Es importante comprender que la energía térmica de las estrellas jóvenes excita los átomos de hidrógeno de la nebulosa roseta haciendo que brille con ese color rojizo espectacular de allí su luminosidad esta imagen se obtuvo en San Miguel de Allende con un telescopio casero si usted está interesado en el conocimiento del cielo sin ser un especialista o en la astrofotografía para aficionados les recomendamos contactarse con el centro astronómico Clavius podrá asistir a conferencias presenciales o a distancia y si su interés es la astrofotografía con recursos caseros para obtener imágenes como las que hemos visto hoy, este es el lugar. Y ya que hemos estado hablando de inteligencia artificial, veo que se asoma un ganso eléctrico aquí en este zoológico eléctrico que nos conduce al lago de los cantos cuánticos. Es nuestro queridísimo Fernando Rivera Calderón. Pues mi queridísimo Fernando Rivera Calderón, un gusto, ¿verdad?, encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igual, Pepe, ya, ya no sabía ni en qué programa estaba, porque ya ves que con esto de los universos paralelos y sí, todo eso. Es, sí, sí, y además podríamos estar en un espacio de vida artificial, porque tú sabes, los programadores hacen simulaciones tales que a veces hasta ni siquiera sé. Si tú eres una simulación, o no eres el real. Estás hecho de pixeles. ¿Cómo estás formado? ¿Qué? Pues cuando ando crudo sí me, me veo bastante pixelado. <laughs> mi querido. Me, me, pero, pero la pregunta es: ¿quién programa a los programadores? Esa es la pregunta. Ahí, ahí hay un tema. Pero bueno, mira, yo hice una canción pensando en este universo artificial y cómo eh, el mundo virtual nos permite vivir en otras realidades. Pero mucho ojo, porque a veces esa realidad alterna nos, nos abduce. Y, ¿Y dónde queda la realidad entonces? Deja, agarro señal tantito porque me muevo para acá. Eso, es. Ya, ya, ya me está Ya, te, ya, ves, me está ya te ves, ya te ves bien. Tengo una vida artificial. Vivo en un mundo que no es el mundo real. Tengo un trabajo virtual. Y una familia virtual. Tengo una vida artificial. Ya no distingo lo real de lo irreal. Una novia virtual y tengo sexo virtual La realidad ya no es cosa mía Lo mío, lo mío es pura fantasía No necesito de su mundo real Si al internet no se le acaba la señal La realidad ya no es cosa mía Lo, lo, mío, mío, lo mío, lo mío es pura fantasía, fantasía. Necesito de su mundo real Quédenselo, si al internet no se le acaba la señal Se acabó la señal Se me y, va la señal Y te pixeleaste <laughs> Bueno, pero pixeleado, pero, pero contento Eso es <laughs> Gracias Pepe Gracias a ti, mi querido Fernando